Hola y bienvenidos a esta guía de tareas alternas en las operaciones especiales 17. Deben tomar en cuenta que estas tareas aparecen luego de cumplir la tarea 21 de las 25 tareas principales de las operaciones especiales 17. Recuerden que siempre pueden encontrar la guía con rapidez y noticias en nuestra página Facebook. Y empezamos con la primera tarea alterna. En este caso tenemos que usar el suero de combate 7 veces en batalla. Para hacer esta tarea deberemos equipar el arma suero de combate entre tus armas. Toma en cuenta que esta arma es la recompensa de la investigación en la tarea 21, y no tiene nada que ver con las muestras de suero que salen en los despliegues. Luego en una batalla, hay que usar 7 veces el suero de combate. Puedes hacer esta tarea en la temporada 1, temporada 2 o jugador contra jugador, y así vas a ahorrar ISO 8. Yo en este caso elegí esta misión. Para hacer esta tarea rápido recomiendo usar a la mujer, ya que así encierras a tu rival en una caja y en una sola batalla rápida completas esta tarea. Y bueno, hemos terminado esta tarea y hemos ganado un punto de comando. Ahora para la tarea 2, nos piden conseguir 15 muestras de suero refinados. Podrás encontrar muestras de suero refinados como recompensa en la ruleta de los jefes al seguir la ruta de Rusk, o en el jefe épico Cráneo Rojo al hacer la batalla del Capitán Steve Rogers 1 vs 1. Hemos terminado la batalla contra Cráneo Rojo 1 vs 1, así que ahora vamos a la ruleta. Como verán, en la parte de atrás se muestra que he conseguido con suerte las 3 muestras de suero refinado. Recuerden que no existen trucos ni cosas como dar clic en la casilla 4 mientras esperas 5 segundos o esas mentiras. Como ven aquí en la ruleta, ya eligió el premio sin yo haber dado clic sobre algún cuadro. Hemos terminado la tarea 2 y hemos ganado un punto de comando junto al plano de suero de combate refinado. Ahora para la tarea 3 deberemos investigar el suero de combate refinado en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos 300 de plata, 100 ISO 8, y nos tomará 48 horas para investigarlo. Y bien, han pasado las 48 horas, de recompensa hemos conseguido un punto de comando y el suero de combate refinado. ¿Pero y cuál es la diferencia entre el suero de combate como recompensa en la tarea 21 y el suero de combate refinado? Bueno, la principal diferencia es que el suero de combate refinado evita y quita a tu agente los despotenciadores oportunistas. ¿Y cuáles son los despotenciadores oportunistas? Estos son arrinconado, agotado, deteriorado, neutralizado, desequilibrado, tambaleo, agitado, debilitado, expuesto, mareo, retardo, etc. Ahora, veamos el suero de combate en uso. Acá nuestro agente tiene algunos despotenciadores oportunistas. Usamos el suero de combate refinado. Y vemos cómo los despotenciadores oportunistas se fueron.